Ahora, para aplicar el artículo analizado sobre las diferentes definiciones de innovación, nos encontramos con algo más, con unos cuestionamientos, reflexiones más bien desarrolladas por mí respecto a, bueno, ¿cuál es el mandato de un ejecutivo en una organización? En toda empresa, el impulsor, el mandato de todo ejecutivo es crecimiento. Es un imperativo que permanentemente debe buscar cualquier ejecutivo. Pero esto va a estar fundamentado en el tiempo. Crecer todo el tiempo para los inversionistas, junta directiva, empleados, mercados, es una fuerte idea muy saludable para la organización, pero resulta que cada uno de ellos, tanto inversionista, junta directiva, mercado y empleados, cada uno tiene un concepto de crecimiento completamente diferente. El ejecutivo tiene que crecer, pero una de las ideas centrales que normalmente se toma y muchas veces como una panacea para el crecimiento es la innovación. Pero realmente la innovación, ¿para qué sirve? Resulta que uno puede tener que los mercados tienen ciclo de vida. Yo soy el gerente de una empresa y tengo que crecer, pero ¿qué tan útil me puede llegar a ser la tecnología? Esto es teóricamente el ciclo de vida de un producto, donde hay un crecimiento, un nacimiento del producto, crecimiento, madurez, declive y retirada. Pero realmente, ¿qué ocurre con los ciclos de productos? A veces se comprimen, a veces hay relanzamiento de productos. A veces hay unos retos clásicos que vuelven y aparecen cuando ya se creía que había desaparecido el producto. Y comenzamos a entender que hay unos entornos reales contra el mercado y una oportunidad. Y siempre estoy pensando en términos de tecnología. Si yo miro la posibilidad de crecimiento de negocio actual y lo comparo entre hoy y el mercado, o sea, el tiempo, encuentro que hoy estoy creciendo y posiblemente estoy en un techo del riesgo. Quiero decir que aquí yo me puedo encontrar con problemas donde puedo tener líos porque ya no tengo capacidades, por ejemplo, porque es que me es muy difícil poder transformar realmente la infraestructura que yo dispongo. Entonces comienzo a caer en una zona cómoda y aquí tengo una imagen, tengo una versión a riesgo. Normalmente en los estudios que se hacen sobre cargos ejecutivos presentan una versión a riesgo, a no tener mucho riesgo porque está en imagen personal y futuro de juego cuando se rompe hacia aquí arriba sobre ese riesgo. Y normalmente los riesgos están asociados con las definiciones o con la posibilidad de tomar decisiones alrededor de nuevas tecnologías o nuevo conocimiento. Esta es la zona cómoda. Si yo he sido exitoso y ya estoy en un techo de riesgo, pero yo tomar una decisión sobre tecnología, nuevo conocimiento, innovación, me va a llevar a una zona de incertidumbre, pues simplemente la descarto. Comienza a aparecer lo que denominaríamos la gestión de lo impredecible. Todo ejecutivo tiene un conocimiento tecnológico, pero también tiene un ciclo de vida personal y un apoyo de junta directiva. Sobre esto tomará decisiones relacionadas con la tecnología y tomará la elección, pero pesará mucho las fuerzas que afectan e influyen, como son el riesgo y la impredecibilidad alrededor de esa tecnología. Lo otro que también tengo que tener en cuenta es que el ejecutivo busca opciones. Yo tengo una tecnología, tengo un ciclo de producto, pero comienza a aparecer una tecnología. Tengo esta tecnología disponible para hacer este producto. Busco opciones, estoy en el techo, necesito crecer. El ejecutivo se entera que hay una nueva tecnología en el mercado, pero está en el mercado y la está analizando. Mientras tanto, el producto sigue avanzando y llega a su techo. Y de pronto aparece una nueva competencia y resulta que esa nueva competencia trae un nuevo ciclo tecnológico. Abruptamente caen los negocios porque tengo una competencia que rápidamente me puede abrumar, pero las nuevas ofertas o los nuevos productos son completamente distantes, generan una brecha gigantesca de comportamiento en la demanda. El ejecutivo, por estar en una zona cómoda igualmente, por no tener una elección tecnológica, puede llegar a esperar demasiado tiempo para tener un cambio. También puede ocurrir que en su negocio el ejecutivo tiene conocimiento o proyección de la nueva tecnología, pero no la toma porque puede tener dos conceptos: o éxito o fracaso. Su proyección tecnológica hacia dónde lo va a llevar. Esta interpretación de éxito o fracaso también va a influir mucho sobre las decisiones que van a tener. También respecto a la tecnología que relaciona la innovación, tenemos múltiples interpretaciones de tecnología e innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Crecimiento y tiempo. Hoy se presentan tres tipos de tecnología.
El ejecutivo se encuentra en una disyuntiva porque puede encontrar que con una tecnología puede tener un crecimiento abrumador, con otra puede tener un crecimiento proyectado y con otro puede tener un crecimiento normal esperado. El inversionista, ¿en dónde quiere estar? El ejecutivo, ¿en dónde quiere estar? Y el mercado, ¿qué es lo que está pidiendo? O puede ser al revés, pero el asunto está aquí en la clave. Cada tecnología puede llegar a generar un ritmo completamente de los mercados que en ocasiones no se tienen claridad sobre esas interpretaciones que se puede tener. La tecnología y la innovación proyectada o exigida. La tecnología proyectada en un plan de negocio o exigida en un plan de negocio para tener un crecimiento real, pero por el otro lado tenemos el mercado, cómo se comporta hoy y en la competencia existente, cómo está trabajando. ¿Qué ocurre cuando hay tecnologías similares? Vemos varios competidores que llegan a un techo similar de mercado y todos están en negocios maduros o estables. La pregunta es, ¿quién es el nuevo competidor que llega a la cuadra y rompe completamente la estructura de comodidad que tienen los mercados existentes y genera una nueva distancia? Una nueva distancia que ese nuevo competidor, también la pregunta será cuánto llega o a abrir nuevas brechas o asimilar o irrumpir la comodidad sobre estos mercados que los demás tenían. El asunto está en que lo proyectado contra lo real, cómo va a ser vegetativo o inductivo dependiendo de este tipo de consideraciones, vegetativas o inductivas dependiendo de un tercero que llegue. El éxito profesional entonces evaluado frente a la innovación y frente a la tecnología, yo podría decir que hay cuatro factores que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la innovación predecible? ¿Cuál es la innovación modelada? ¿Cuál es la innovación segura? ¿Cuál es la innovación adaptativa? Pero, ¿en dónde están los mercados que responden a esas ideas? Yo puedo tener criterios o elementos que me dan sobre la innovación, pero los criterios reales van a estar basados en los mercados que me confirmen las ideas. Algunos llaman a esto las reglas para triunfar. Simplemente nosotros miramos la punta del iceberg. Negocios existentes y exitosos, seguros, donde otros fracasaron y yo simplemente me retiro de ellos y solamente me voy a donde estaba en el éxito. Pero no hay las causas profundas de por qué se generaron estos éxitos en relación también con la innovación y la tecnología. Siempre tenemos el análisis racional como ciencia y la intención de experiencia como conciencia. Resulta que los modelos de exploración, los modelos de exploración están llenos de paradigma. Lo veíamos en la lectura anterior, como al final siempre nos están recalcando que hay una base muy profunda en el lado de acá de exploración de paradigma y de conciencia, o sea, intuición y experiencia, que está basada en los comportamientos de esos consumidores para poder entender esas estructuras profundas que llevan a determinado nivel de consumo. ¿Cómo yo entonces puedo llegar a comparar los negocios con inversión o sin inversión tecnológica? ¿Cuál es el gap real del negocio cuando hay inversión contra la estructura del sector? ¿O cuando hay un gap de mayor inversión contra la estructura del sector vegetativo o en crecimiento? ¿10x o 1x? ¿Cuáles son las condiciones necesarias de mercado para generar o este crecimiento o este crecimiento? Entonces tenemos que la fusión de la tecnología, la interpretación de la tecnología como negocio, como soporte, o contra negocios de tecnología me va a permitir poder entender un poco más cómo se evidencia. Normalmente los consumidores, uno los puede, o la teoría los ha barrido y los ha encontrado que lo pueden entender como un gran franja en el consumidor promedio. Y son estos de alta gama los que realmente van a buscar tecnologías, pero realmente eso va a depender mucho del tipo de cultura donde se encuentre. El asunto es cómo hacemos para colocar barreras tecnológicas o para evitar que unos migren, se desaparezcan, porque aquí también hay mercado en estos que están los consumidores básicos, o también hay mercado para que estos no migren hacia acá o estos se queden simplemente aislados. Y aquí comenzamos a ver las microbarreras o barreras para segmentar mercados. Esto para interpretar que los consumidores siempre van a ser susceptibles de ser orientados por comportamiento tecnológico. ¿Cuál es el comportamiento tecnológico? También lo decía la lectura, en términos de cuáles son las habilidades, competencias o no, o cómo se aproxima por primera vez un producto, tiene que ver con este comportamiento tecnológico. A partir de ese comportamiento es que se tomarán muchas decisiones sobre la tecnología. El consumidor cambia y avanza en el comportamiento. Eso quiere decir también otra inquietud que hay es: si yo soy de baja interés de tecnología, me quedo aquí, jamás me paso a medio o alto.
si yo soy medio, no migro alto. Inclusive podría preguntarme si yo soy alto, puedo llegar a aburrirme o hartarme o ya dentro de otro ciclo de vida y simplemente me devuelvo. En fin, el consumidor va a ser un gran componente para poder entender qué es lo que ocurre con los mercados. De manera que volvemos a nuestra pregunta inicial. Realmente para un ejecutivo, la idea central es crecer en un negocio, pero la respuesta de la innovación realmente para dar ese crecimiento será siempre la panacea de todos los males. ¿Para qué sirve realmente? ¿Qué es lo que yo debo llegar a entender frente a los ciclos de mercado, frente a los ciclos de las zonas cómodas que yo puedo romper, frente a la competencia o la irrupción, frente a las posibilidades tecnológicas para tomar decisiones o irrupción de terceros que llegan a los nichos de mercado, y cómo yo puedo tener diferentes tipos de innovación o interpretación de innovación, pero siempre considerando el mercado? Ok, esa es la reflexión propuesta que complementa al análisis de la lectura desarrollada sobre la lectura desarrollada sobre las definiciones, la investigación desarrollada, el metaanálisis sobre las definiciones de la innovación.